Papi, mi amor. Ay, no me digas así. Ay. ¿Cómo está? Qué rico. Feliz de verte. Ay, yo también. Hace rato no lo veía, papi. Desde aquella noche. Ah. La bueno, pasamos tan rico. Buenos tiempos. Si usted va sintiendo, primero suavecito. Si va sintiendo mareito, me dice me quiero bajar o me dice me quiero venir y dice bien o lo que quiera. Pero espere, yo la le voy a... Te quiero mucho, me cae muy bien. Gracias por la invitación. Gracias, papi. Te admiro lo que haces. Mm. Hay mucha gente que está conectada en estos momentos viendo esto, entonces yo creo que también es para que lo disfrutemos y hablemos mierda. De todo. Claro, papi, es que estamos en cuarentena y es momento de hablar de muchas cosas. Y quiero empezar por aquí, con ese volver a empezar suyo. Ahora le dio por montar su aparte. Bueno, realmente lleva un año. Usted está independiente, yo no quiero más, esos chinos, y quiero volver a empezar. Y eso fue muy rico, porque volver a empezar siempre es difícil, ¿no? ¿Cómo le ha ido con ese volver a empezar? Ya le tocó 2020, un año que usted esperaba seguramente romperla y aquí encerrado. Pero vea, la estamos rompiendo de otra manera. Lo importante es romperla, como usted sabe que romperla. Cuénteme, ¿qué esperaba y qué ha sido? No, uno siempre espera muchas cosas y uno siempre cree que uno tiene control, pero finalmente uno se da cuenta que uno se tiene que dejar llevar y tratar de buscar la manera de hacer las cosas bien. Entonces yo, en este tiempo, de otra manera lo he hecho. No he podido viajar como esperaba, hacer conciertos, pero finalmente pues estamos haciendo música y sacando música para la gente. Usted está en la época de la palabra de moda, reinvención. O sea, a mí me gusta porque usted, en medio de todo, aprovechó. Porque como no hay plata para invertir, porque está jodido solo ahorita, usted hizo su propio video en la casa y dijo que era por la cuarentena. Mentira, porque no tiene plata. No hay plata. Me la trama ya una. Pero es que, ¿sabes qué? Es como que hoy en día siento que no hay necesidad de pronto de tanto billete, sino más de ideas. Me encanta, usted es aparatoso, usted es laparoso. Lamparoso, yo soy dependiendo del momento, o sea, digamos que acá, romántico, con velitas. ¿Hoy está romántico? ¿Cómo? Hoy está romántico, como de pasión. Yo soy romántico casi siempre, pero hay diferentes momentos de romántico. Hay momentos donde uno está más perreíto, otros momentos donde uno está más para hacer cursi, otros momentos donde uno quiere bailar perreo apocal. Hay momentos para todos. ¿Y este momento qué fue? O sea, usted dijo, esto es como una previa a una culiada o algo así, porque esto se ve así. Eso, no, ¿sabe qué? ¿Qué? Eso es una previa a uno decirle a esa persona... Yo estoy ahí cagado del susto. Me estoy tomando un whisky para poder decirle a esa persona... ¿Como yo? Que me muero por ella. Yo era perrito, ¿sí me entendés? ¿Era? Ya estoy juicioso. Ay, por favor. Estoy bien, o sea, pero yo como todo el mundo tiene su pasado. Yo estoy en un pasado también donde pues todo lo que pasa en el medio y todas las cosas, pero llega un momento donde no también. Llega una mujer que le pueda uno cambiar también el pensamiento y creer que puede creer en amor, ¿me entiendes? Entonces, es una confesión para eso. Gordo, pero yo hice un cuestionario para que le preguntaran cosas a usted y yo quedé sorprendida, porque eso empezaron a preguntarme por cuánta vieja hay en el mundo. Mire, le voy a decir algunos nombres. Kimberly Dos Ramos, Daniela Duque, María Laura Rodríguez, Nicole Betancourt. Y yo, gordo, ¿de dónde sale tanta hembra? Usted es como, o sea, gordo, yo soy hombre Diego, hombre Diega, gorda. Pero, ¿usted de dónde sacó tanta hembra? ¡Diva! Oh, my God. Pero ¿cuál de esas es cierta y cuál es mentira? A ver. Barájame la más despacio. Ay, hágase el bobo. No, así conmigo no. ¿Quién carajos es Kimberly Dos Ramos? No sé quién es esa señora. Una persona muy especial que conozco. Ah, pero sí la conoce. Sí. ¿Y también le hizo esto? ¿Le hizo la cenita así también tal cual esto o no? Pues, yo sí, o sea... ¿Usted siempre hace lo mismo con todas? No, pues, no, pero sí te puedo decir que todas las conozco y a todas las quiero y... Nos llevamos, pues he tenido algo en algún momento con alguna y tuvimos algo especial, pero digamos que ya pues estoy en una etapa diferente, ¿me entiendes? ¿Con cuál alguna? A todas las dejó hecha un chorizo, todas están enamoradas.
A todos les propuso matrimonio, todas, mejor dicho, ilusionadas. ¿Por qué no creí? Tan mal, tan... Ay, no, nos enamoras. Me estás poniendo nerviosa. Ay, me encanta. Igual le sirven para componer canciones lindas como estas que ha compuesto. Pero es que yo te voy a decir una cosa, es que es el motor, es que imagínate uno sin poderle, o sea, imagínate uno sin el combustible, uno necesita la inspiración, la inspiración. Ay, no, y las musas, o las mozas, lo que sea. No, yo cuando estoy comprometido, soy comprometido. ¿Y cuánto duran sus compromisos promedio? Pues, lo que tengan que durar en la relación. Dos noches. No, yo te aseguro que cuando yo estoy comprometido soy, vea, me pongo la 10. Vos sabes que no es fácil porque hay muchas... No, yo soy hombre llega. A mí sí me se me aparece el macho con su paquete y le digo, papi, hágale. Hágale, sin miedo. Sin miedo, que después yo arreglo en casa. Bueno, entonces, pero estamos bien, cada uno va teniendo su camino. Ahorita está a punta de paja, en casa. ¿O qué? Algo así, pero obviamente yo no me cierro la oportunidad y estoy conociendo también, uno sabe dónde pueda llegar también la persona con la que uno quiera, si me entiendes, vivir algo especial. Claro. Sí, porque usted en el fondo sí quiere casarse, pero no hace nada para ello. Gordo, usted es de un pueblito maravilloso de este Colombia, querida, de Prada de Sabaneta, y se hizo esta canción divina que a mí me encanta. ¿Te gustó? Ay, cánteme un pedacito que yo me la bailo, siempre que me voy a bañar. Y me arrecho y me toco y todo. Te quiero llevar a Sabaneta, ahí con la gorrita. Cante. Te quiero llevar a Sabaneta, y darte un paseo en bicicleta. Dice, ahora la dueña de mi planeta, como Montoya yo voy a llegar a la meta. Yo sigo siendo el mismo pesado de barrio. Estoy trabajando a diario, de la casa al estudio, para el escenario. Háblame vos. ¿Usted me quiere conocer? Claro. No, yo era prostituta y ahora soy presentadora de televisión, lo normal. Ah, pero lo que te digo, todos tenemos nuestro pasado y no es normal. En el fondo todas somos putas. Lo que nos falta es carisma para cobrar. ¡Viva! ¿Le gusta mucho el sexo? ¿O le gusta sentirse viril? ¿O le gusta el coqueteo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que usted lo hace salir con tanta chica? Yo por eso digo, yo antes, cuando digamos que estaba en el proceso, pues de que uno empieza a ver la fama y toda la cosa, sí fui, lo que te deslumbró. Digo, uno se deslumbra y fueron, pues es una etapa, pero uno se da cuenta que eso no lo llena a uno, entonces uno empieza a sentirse como vacío y se aburre, entonces eso a mí me estaba generando antes como tristeza y ya obviamente uno sigue siendo coqueto y toda la cosa, pero ya como ya más tranquilo, o sea, por ejemplo, a usted tan buena, uno ya está, ay Dios mío, entonces uno tiene que estar enfocado. Yo siempre como callado. Este marico. Usted sígame hablándome, haciendo ese acento arrastrado como de por allá de Sabaneta, que corto, como que esta noche yo voy a tener mucha inspiración. Hace unos años ese acento era como, ay, qué corroncho. Pero hoy en día, con tanto paisa en el mundo, ahora todas hablan la cuca porque le hablan en paisa, en paisañol. ¿Usted lo está utilizando a su favor? Lo que pasa es que yo a veces siento que ya sueno fastidioso porque yo soy más, yo soy hasta más montañero todavía. Entonces la gente piensa que estoy exagerando más. Pero es porque yo realmente soy, o sea, yo sí soy paisa. Paisa pues de montaña. Montaña. Hay mujeres que sí les gusta, por ejemplo, cuando uno, bueno, en el exterior es donde de pronto el paisa está. Se vende más. Se está vendiendo. Gordo, pero en esa época, ay, qué lindo. No se me acerque así que, mejor dicho, me da calorcito. Ay, qué rico. Papi, pero espérate, antiguo. Usted en esa época, ¿usted ya cuántos locales habían atracado ahí, más o menos? No, a mí yo como que logré al final como reindicarme, ¿verdad? No logré. Éramos malitos, pero no llegamos a hacer cosas como mal. De pronto sí. ¿Qué es malito? ¿Qué hizo? A ver, me robé un extintor, algo así. ¿Para qué un extintor? Ah, porque uno es bobo. ¿Qué quería hacer? No, queríamos ir a molestar, a echar eso por ahí, a joder la vida. Ay, rico, a un carro bomba, una cosa de esta, de... Ay, cuando es que yo quiero tocar este tema rápido porque yo tengo mucha comunidad LGBTI, así mucho gay. Entonces me dice que le pregunte por esto.
por Val, allá de para dónde va. Que si usted es el mozo de J Balvin, cuente a ver. Ay, hombre, yo soy más. ¿Lo comió? Ah, no, vea, yo, si tú me conoces y me y ves, yo lo veo. Yo a ver, lo veo. A ver, yo te puedo decir que si yo fuera gay, lo diría orgullosamente. Y no me daría, no me daría pena. Y es, y por ejemplo, siento como que por eso también estoy haciendo esto, porque me gusta. No le tengo tabú, no le tengo tabús a esto, ¿me entendés? Yo lo amo a usted, pero es que usted aclare sus cosas. Es que en esta época, yo sé que si usted fuera ya hubiera dicho, pero a ver, la gente es curiosa, no, la gente quiere ser, la gente quiere saber, ¿alguna vez hay un besito? ¿Probó alguna cosita? ¿Alguna vez dijo, ay, qué rico? Nunca, la verdad, no. Yo siento que también la gente cuando está metida en el tema del exceso, también que uno puede vivir, hay veces uno se puede llegar a empezar. Yo viví muchas cosas y fueron pesadas, digamos, en cuanto a las mujeres, pero nunca llegué, por ejemplo, en mi caso, como ya a querer algo más. ¿A probar macho? No, en mi caso no. Pero, nunca se curioseó. Pero lo curioseé porque me encantan las mujeres, pero no lo, el que lo vive, y por ejemplo hay gente, hay hombres que siento que lo viven, tienen la experiencia y no crecen. Y no regresan, y no regresan nunca, gorda, porque después de que eso pasa, esos muchachos dicen. No, o sea, por eso yo digo, es un tema pues como delicado, porque mucha gente puede decir, pero yo sé que hay gente que puede vivir la experiencia, tan, y sigue, y no quiere decir eso, que, ¿sí me entendés? Entonces, sí, no, que prueba, no, para eso estamos, para probar. Pero en mi caso, por eso siempre he sido como muy abierto en ese tema, nunca he tenido como la curiosidad, y si lo hubiera hecho, pues uno lo acepta, porque qué puta se va a poner uno a darle vueltas a algo que en mi manera de pensar y con la gente que me he rodeado, porque la gente que siento que me he rodeado es gente con una mente bacana, que entiende que todos tenemos una manera de pensar y un camino, no, ya dando cuenta que finalmente cada quien va viviendo el amor a su manera. Muchos dicen, no, de pronto no dice por su carrera, porque le da miedo que lo siguen muchas chicas, pero yo creo que usted también le sigue mucho gay y acepte. Mire, por ejemplo, aquí mucho gay me dijo, pregúntele por esta foto donde se le ve casi el pipí. Y yo, ay, pero ¿por qué son tan arrechos? Pero es que a mí no me importa que, si a mí me quiere toda la comunidad, yo soy feliz. Por ejemplo, ¿entendés? ¿Cómo le va con la comunidad del GTV? Que estamos del mes del orgullo gay y toda esa cosa. Me va excelente, los amo. Tengo la fortuna de decir que me encanta hacer música y que se identifiquen más que por la música, por lo que soy yo. Porque yo, si, como soy yo realmente como persona, yo soy amigo de todo el mundo. A mí me cae bien todo el mundo. Sí, verdad, es todo buena, papá. Y me divierto, o sea, yo converso y me río y siento que estas cosas, por ejemplo, que estamos hablando aquí, hace que esto sea mucho más auténtico y que uno le pueda mostrar tal como uno es, ¿me entiendes? Usted, a mí me ha sorprendido esta entrevista, lo que íbamos, porque usted me ha puesto atención en todo, y usted corrige déficit de atención que tiene y todo. Yo dije, papi, usted es el hombre perfecto para mí, ¿sí? Yo dije, gordo, con ese déficit de atención, yo me gasto todo el cupo de la tarjeta y luego ni se acuerda. Papi, ya voy a seguir morboseándolo, porque yo sí a eso vine, a morbosearlo, porque yo le veo a usted esa jetica y digo, ay, qué rico chuparle la jeta, todo muy rico. Pero, dame un besito, a ver. Qué rico. ¿Qué tal la toca usted? ¿Yo? ¿Qué tal la toca? Con sentimiento. Ay, qué rico. Jordi, mueva esos dedos, mueva esos dedos, muévale. Eso, muévale. Cánteme, hágame algo, muévame esos dedos ahí. Cualquiera que le cante, como antes. Como antes, sí, usted está lanzando esa canción. Va, yo te invité esta noche porque te quiero decir algo importante. Dice: ¿qué, papi? Quiero confesarte. ¿Qué, papi? Ya hace mucho dejé de querer algo más que un amante, porque nadie me daba un motivo para intentar. Pero eso ya se me pasó cuando te conocí. No sabes que me muero por hacerte sentir esas cosas que ya no se sienten, porque ahora me voy al pasado y lo traigo al presente. Aunque muy raro te parezca, lo que tú entiendas
Quiero enamorarte como antes. Aquí es donde viene el perreo. Ya. Como antes, quiero enamorarte como antes. Cuando no pasaba todo en un instante. Cuando tocaba pedir permiso. Cuando no había que bailar hasta el piso. Papi, no. Ya, mojé cuco, no papi, ya vengo. ¿Qué opinas, qué opinas? No, gorda, con razón se la dan todas las viejas, gordo, no, muy, no, 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 quedé tocada. Yo me di cuenta de que sentía algo muy grande por una persona y que, como te decía, esa era la oportunidad. ¿A quién le compuso esa canción? Esa canción se la compuse a mi exnovia. ¿Que era quién? Nicole. Nicole. Ah, aquí voy chuleando. Ya sé quién es Nicole Betancourt. Ya. Me ayudó a creer en el amor, a lo que yo no tenía como de pronto ya credibilidad de que alguien pudiera mostrarme que podía tener algo como todos tenemos. Todos queremos lo mismo. Todos queremos, ¿qué queremos todos? Tener una algo que dure y algo que sea especial, algo que sea una compañía. Bueno, como usted no me ha mostrado nada, yo lo voy a mostrar aquí. Usted le encanta mostrar, la rechera, todo. Papi, usted estuvo en los hombres más guapos de la revista Vea, aquí en Colombia, y siempre le gusta mostrarse sin camiseta. ¿Usted cómo le va con eso, con la rechada? Porque a usted le encanta rechar, pues, bueno. Bueno, yo... Ah, o sea, ¿usted se ha imaginado eso? ¿Usted se ha imaginado cuántos pajazos se han hecho a su nombre? Pero dígame, ¿se lo ha imaginado? Pues ya me lo acabo de imaginar. ¿Y qué tal? Y bueno, pues, amén. Amén. Obviamente tenía una época donde sí se me iba la mano, porque estaba también en esa época de que uno se siente sexy, entonces uno ya quiere ser sexy todo el tiempo, ¿me entiendes? Claro, usted como los de TikTok, que todos en eso de TikTok tienen el pipí parado para poder que tienen 2 millones de reproducciones. No, no, bueno, pero en alguna época uno sí sabía como, esta fotico así, tan en así. Pero usted es de los que se agarra el bulto para parársele un poquito para que se vea mejor. No, yo soy de los, o sea, ya hoy en día ni siquiera pensaría en que se me forre, weón. Ya lo que se ve, se ve. Yo tengo que hablar de un momento muy importante. Aquí quizás usted ya estaba en piso 21. Sí, uf, buena foto. Bueno, ahí estaba mechudo como para agarrarlo de esas greñas y chácale, que pucha. Papi, ¿cómo le va usted con esto de la sex y de los sex? Porque es que hablar de los sex, hay que dejarte de hablar de los sex. Usted se lleva buena relación con los Piso 21, ustedes son los más de queridos, se aman. Ay, por ahí vi que le publicó Dim todo. Pero, ay, ¿qué pensa seguir hablando después de un año y medio de que usted fue Piso 21? Porque usted ya quiso hacer su rancho aparte. ¿Usted cómo le va con eso? Usted dice, Dios mío, ojalá rápido pase esto y yo tenga que dejar de hablar de esto. Pues yo en estos momentos, ¿sabes qué? Yo siempre hay un estigma de que hay que soltar esa vuelta y obviamente lo entiendo, pero mi historia ha sido muy diferente con ellos, porque nosotros al final del día siento que lo que vivimos fue también algo diferente dentro de los grupos. Los grupos siempre muchas veces no terminan como las mejores maneras. O sea, también fue bonito para nosotros hacer esto, porque también nos demostrábamos a nosotros mismos de que estamos preparados para más bendiciones de la vida. ¿Sí, sí me entiendes? Sí, la entiendo. Ustedes duran 12 años. 12 años. Y se conocieron rumbeando. Vea que las rumbas sí sirven para algo. ¿Cuál es? Gordo, siempre da miedo empezar. Siempre es como, ay, no, yo no sirvo, hay otros mejores, o hay otros más bonitos, o hay otros que cantan mejor. ¿Cómo hizo usted para seguir adelante? Pero es que el problema es que uno... Para mí el problema más grande en mí era que yo muchas veces no creía en mí, y hay veces me sigue pasando. Todos tenemos nuestros momentos donde uno no cree en uno y uno se siente mal, me pasa mucho. Y creo que también eso es bueno, porque eso también es como que lo aterriza a uno la vida para demostrarle que uno es un simple aprendiz constante. Pues mire esto. Claro, exacto. Usted ve eso y dice, hijo de pucha, yo cuando estaba en Sabaneta, que no me creía ninguna mierda, y ahora llenando estadios. O sea, es que esa es una cosa loca. Porque es que la gente cree que la gente que es famosa o que llena estadios nunca comió mierda. Y es que eso es lo más bonito. Yo creo que las mejores las buenas historias hacen que todo esto valga la pena. Entonces espero
pararme en un estadio así ya en mi proceso solista. Y es un proceso para mí, yo quiero vivir eso. Y me hace mucha falta la tarima, me hace mucha falta el estadio, las luces, la gente cantando las canciones. Pero estoy joven, tengo la energía y tengo ganas de... Y tengo la música, tengo un equipo que me apoya, tengo la gente... Talentoso. Yo soy fan suya. Yo nunca haría esto porque yo a todos les digo que son horribles, que todo mal. Pero yo soy fan suya, perro. ¿Cómo fue su primera presentada en solista? Estaba cagado el susto porque ya no estaban sus acompañantes. ¿Cómo fue ese momento? Usted estaba a subir a tarima y pensaba, pues puta, ya no es lo mismo, ya no me pueden hacer la doble voz, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo fue ese momento? No, fue un poco difícil. Fue en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, que le abría a Balvin, me dio el espacio para poder cantar Más de Ti, era la única canción que tenía. Y siento que fue bonito, pero igual estaba... como yo perdí un poquitico de confianza, ¿me entiendes? Las situaciones de la vida o cosas me hicieron vivir una experiencia que no lo veo malo. Lo que te digo de confianza no es como con un tema sobre una mujer o un tema, no, es un tema sí, es un tema de uno de empezar a entender la vida de otra manera. A preocuparse uno por cosas que de pronto tenía descuidadas mías y de pronto tener 8 meses donde no podía salir. ¿Por qué? ¿Por qué duró 8 meses sin cantar? ¿Le prohibieron? ¿Qué pasó? Porque tenía que esperar unos procesos, también porque yo soy de la misma disquera de Piso, entonces ellos tenían que sacar su canción y ya después yo poder, ¿me entiendes? Pero también fue bien porque pude hacer mucha música. Le dijeron, calmado gordo, no puedes sacar nada todavía. Sí, pero yo también tenía temas de contratos y cosas que tenía que organizar y también por parte de la música siento que me faltaba mucho, ¿sí me entiendes? Tenía muchas canciones, pero todavía como artista... ¿Le faltaba aprender a cantar? No, te puedo asegurar que yo otra vez volví a nacer. O sea, ¿Usted aprendió a cantar ahorita? Porque usted antes cantaba una estrofa. Es que, empezando por eso, yo cantaba un pedacito y ese pedacito... Yo podía hacer un tipo de voz que era un poquitico más... ¿Se sobreactúa? Voces más arriba, pero se podía, pero ahora me toca a mí, con mi voz, poder hacer una canción entera y que sea Yanni. Mira este chino ahí, usted borró todo el Instagram, ¿por qué borró todo el Instagram? Usted volvió a empezar y puso esa foto de primera. Empecemos por Empezando por ahí, yo lo hablé pues con mis hermanos y ellos lo entienden porque también, pues yo estoy empezando como un nuevo artista y no es que no me guste lo del pasado, antes lo amo y todo, pero también hoy en día cuando uno va a vivir unas metas o unas cosas que tengo en mi mente, la manera también de hacer es que la gente de una vez como que entienda que ya soy solista. Lo que pasa es que finalmente el hijo de puta Instagram es mío, yo lo manejo como me da la gana. Hijo de puta manerreado, me encanta. Usted va a regresar al pasado, usted es Yane del futuro y regresa al pasado y le dice a este chino malparido, le dice, gordo, tal cosa, que aproveche, tiene un minuto para decirle algo, ¿qué le diría? No, que es un valiente, que lo admiro, que es un luchador, que es una muy buena persona, que va muy bien, que sigue intacto, ese niño está más feliz que, pues está más vivo que nunca. Como más desarrolladito, pero rico. Más desarrolladito, barbita. Pero ese, yo me veo igual, yo me siento igual ahí. Uno a veces ve los milagros, pero no se da cuenta. Es que lo que yo vi con mi mamá fue que ella estaba supremamente sana y después yo pude, y a ella le pasó eso. Y el doctor me dijo que ya no había nada más que hacer y que ya prácticamente ya estaba mal, pero yo pude viajar hasta Medellín y ella esperó, no estaba consciente, pero esperó, su cuerpo todavía tenía vida y pude llegar a... Su espíritu estaba ahí como todavía me quedo aquí, bueno. Yo sentía que lo que yo le estaba diciendo y con la familia hicimos una oración espectacular, toda la familia, porque entraron todos, pudieron, ella pudo sentir eso y yo lo veo así. Yo le tenía que pedir muchas disculpas a mi mamá. Mi papá, cuando yo tenía 12, murió, entonces mi mamá quedó con un culicagado de 12 años
una hermana de 20 y... Pero su papá, pero es que usted pasa muy rápido por los temas y son muchos temas muy duros en su vida porque usted es un berraquito, o sea, ¿verdad? Yo digo que a mí no me gusta que me tengan lástima, a usted tampoco, pero sí admiración. Y yo le tengo mucha admiración a usted, gordo, porque es que, perdóneme, la violencia de Medellín le quitó a su papá porque lo secuestraron y lo mataron. Antes de seguir con lo de su mamá, cuénteme cómo fue ese episodio. ¿Usted se acuerda o no se acuerda de nada? ¿Y cómo lee eso y la violencia de su país que sigue siendo tan dura? Yo lo veo como sí, como que fueron varias situacioncitas donde las que viví eso, no solamente yo, amigos también, sino escuchaba, secuestraban al papá, ta, ta, ta. Y cuando pasó eso, pues traumático en su momento. Y hoy en día uno sigue teniendo, hay veces como sensaciones de, uno cree que perdonó. Pero... O sea, yo sí perdono a la persona, por ejemplo, y todo eso, no tengo nada sobre eso, pero es lo que pasa, cuando hay un pecado, cuando uno comete un pecado, esa herida, Dios te puede perdonar, pero la herida queda abierta y esa herida necesita tiempo para sanar. Claro, gordo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, yo soy una persona en la que, por ejemplo, ando en bicicleta y hay veces siento que como que me da miedo, o sea, ¿sí me entendés? Y eso claro. Es por lo... Pero eso es inconsciente, yo ya perdoné. O sea, a mí no me importa saber ni quién fue, a mí esas cosas no me... Eso no usted me... nunca entró ni en un juicio, ni en nada legal, ni sabe nada. No, a mí eso ni me interesa porque, pues, lo que te digo, Diosito está ahí, el que hace las cosas como tiene que ser. Yo no le deseo mal a la persona, nada, o sea, todo bien. Porque es que finalmente todo es perfecto. Gracias a todo eso... uno empieza a darse cuenta que uno tuvo un maestro, lo mismo con mi mamá, que son dos maestros brutales que me dieron bases excelentes para mandarme listo para el mundo. Cuando está solito en casa, cuando se pone a chillar, cuando dice mamita, papito y güey, ayúdeme, salga adelante, ¿cómo es ese llame que a lo mejor nosotros no vemos en esas fotos que usted sube con la mejor ánimo porque quiere impartir positivismo en el mundo? ¿Cómo es ese momento de soledad suyo? ¿Cómo son sus momentos con su familia? Como tú, igual. ¿Cómo llora? En un rincón, en un rincón, uno puede tener... Al final del día uno dice, hey, lo tengo todo, sí. Pero es que es imposible no tener momentos de sufrimiento. Pero a mí los momentos de sufrimiento los vivo. Porque si uno no los vive, los reprime. Yo soy súper dramático, yo lloro todo el día. Ah, yo también, yo soy así, chaucera. Yo soy drama queen. Realmente no, nunca fui muy espiritual con... Yo no, a mí no me gusta orar. Bueno, yo sí crecí con mis papás que me dieron muchas bases como de orar antes de ir al colegio. Yo oraba cuando tenía algún problema, pero solamente lo buscaba cuando había un problema y no creía, realmente no creía. Pero bueno, a uno le llega en la cárcel, a otro le llega cuando se le muere un familiar. A mí me llegó en un momento donde lo necesitaba para hacer las cosas bien. Y desde ahí siento que tengo una relación con el de arriba, donde le hablo, le cuento, me fortalece y me da la es el único que me puede ayudar a ver las cosas con ese positivismo. ¿Cómo fueron sus primeras veces de todo? ¿Su primera vez de todo? ¿Cómo han sido? ¿Usted fue de primeras veces? Mi primer beso fue... Uy, Dios mío, eso fue más, me puse más nervioso. ¿Por qué? Porque, no, porque uno... ¿Con quién fue? ¿A cuántos años? Como a los 11. Claro, usted precoz. Usted ya quería meter la lengua rapidito. No. ¿Con quién fue? ¿Dónde fue? Cuéntame. Fue en Sabaneta, con una amiga de un amigo, y yo creí que era un sueño, entonces yo la negué al otro día. Y ella... picos malucos. Ay, ¿por qué la negó? ¡Qué trauma! Porque yo no estaba preparado todavía. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue su primera culiada? No, sí, fue bonito. Fue con una... ¿A cuántos años? Como a los 14. ¿Y con quién fue? ¿Cómo fue? Cuénteme, a ver. Porque todo, a pronto tiene mucha china que está ahí como, ay, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? La verdad, fue muy bonito porque fue con amor. Y duró, ¿duró o no duró nada? Porque usted me dijeron que usted duró para hablar, ¿también duró para venirse? Uno en esa época, eso era
uno no era semental, uno no es un precoz de adolescente. Medio lo tocaban y tome lo suyo. Pero no, ya con el tiempo uno va teniendo la experiencia. Yo sabía cuándo no era el momento de hacer algo. Entonces yo, porque había presión de grupo. ¿Por qué? Ah, como cómasela. Pues o los amigos hablando de cualquier cosa. Y yo dije, yo nunca voy a hacer algo obligado ni aval. Entonces, cuando llegó la persona, obviamente estaba nervioso y todo, pero ya uno cuando hay amor, uno siente que todo como que te entiende, porque no es fácil uno empelotarse, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? ¿Usted le da miedo? ¿Que le digan, ay, era eso? No, yo la verdad ya no me da miedo, pero en esa época sí me daba mucho miedo, claro, porque si uno es un niño. Y ahorita sí es, dele que dele. Ya uno ya se siente como un griego. Ay, no, pero los griegos lo tenían chiquito, no me diga eso porque me pongo triste. Bueno, yo el que habla mucho, vea. Por ejemplo, ¿usted estudió? Bueno, yo estudié en 5 colegios. Cinco colegios. ¿Y universidad? Hice 4 semestres, pero debía tercero. Como Patricia Fernández, 6 semestres de finanzas en la San Marino. Algo así, 6 semestres de finanzas en la San Marino, pero la verdad no me sentía muy bien porque yo ya quería ir a cantar. ¿Y música estudió? Tampoco. Bueno, lo que pasa es que uno sin darse cuenta si ha estudiado, porque uno, por ejemplo, que el profesor de guitarra le enseña a uno, Tim, que la voz, entonces uno practica, tan. Pero hablando de música como tal clásica de universidad, no. Pero sí soy muy empeliculado como en aprender. Me gusta estudiar artistas, entender notas y cosas, y me empeliculo. Y siento que todo el tiempo estoy como viendo cómo mejorar mi técnica y toda la vuelta, pero no como... Pero como tal, no estudié. Mierda. Me encanta como es diplomático para decir que no estudié ni mierda. Sí, sino que tiene, tú sabes. ¿Y cómo aprendió a cantar tan bonito? Cánteme otro poquito antes de irnos cerrando. Cánteme otro poquito, un popurrí de alguna a mierda, ver. Porque ya compró colchón, ya compró todo. Muéstreme el apartamento. A ver, ¿qué es lo que compró? ¿Qué compró para yo irlo a visitar? A ver si yo me le hago el viaje cuando pase la pandemia. A ver, esa cocina. Yo soy buena cocinando, papi. Yo le cocino. Ay, qué rico esa cama. Ay, esa cama para los dos, papi. Aquí tengo el estudio. A ver, ¿cuál estudio? Ay, qué estudio tan divertido. Me encanta. Espérate, que es que estoy buscando. ¿Qué más tiene? Y aquí, pues, la salita donde tengo ahí el estancito. ¿Sí ves? Uy, sí, el coroto. ¿Y compró arte o qué le regalaron eso? ¿De dónde sacó eso? ¿Lo recogió en la calle? ¿Eso es cuadro? Mira, estos son unos cuadros de un artista que admiro mucho, se llama Lando, y tiene un mensaje muy, 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 muy bonito. O sea, si quieres te lo cuento también. Cuente todo. Esos cuadros son como que, mira, el Pato Donald, y dice, como el Pato Donald, uno siempre lo ve mal geniado. ¿Como usted? ¿Que usted a veces es más geniado? Claro, hay veces. Pero dice que el mal genio no es algo con lo que él nació. Él, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, la historia del Pato Donald es que él sufrió un accidente y por eso se mantiene mal geniado. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros no nos define, nosotros no somos lo que somos, según lo que dice mal genio, o por ejemplo, en este caso, este man es soberbia. Uh-huh. La soberbia no es algo con lo que se nace. Entonces, hay algo lo que le generó a estos dos parceros, y eso es lo que los hace grandes, porque son los rechazos que ellos han tenido, por todo eso hacen que ellos puedan hoy en día ser un personaje, ¿sí me entendés? Sí, entonces, por ejemplo, cuando yo te hablaba lo de mi mamá, de que yo era una persona donde le pedí perdón a mi mamá, porque yo, como yo era el niño, que en alguna manera era ¿cómo se dice cuando uno es rebelde y uno es grosero y toda la chaucero, cosa? Chaucero tan... Uno hoy en día, uno siempre decía como con... Yo hay veces decía, cuando mi mamá se muera, yo me voy a sentir muy mal. Y después entendí que todo lo que yo viviera, porque había un antecedente que hacía que yo actuara así. Entonces no me juzgo y no me doy duro, sino que entiendo. Y yo sé que ella también entiende. Mira, ahí, este es mi flash. Total, este es como lo que le da la luz.
Claro, la luz, tan, el cosito, y ahí está el estudio y lo que te mostré, la camita. La camita ahí. Es lo que más me gustó. ¡Sí! Va, con esta, con esta. Entonces, ¿qué? A ver, hágale. Va, más de ti. Para toda la gente, pues, les, espero que les, pues, que hayan pasado bueno en este rato. Gracias a ti, mi amor, te quiero, gracias por el, te admiro, te respeto y sos una gran persona, ¿verdad? Yo a usted, papi, también. Hagámosle algún día, mira, estoy soltera. ¡Ay, qué rico! Dice. Ya. Llegué tarde al trabajo, detienes el tiempo, me entretienes desde temprano. Y me agarra la mano en medio de estupidez, charlando, me dice te amo. Lo que empezó lento, lento va creciendo. Ya que te quedaste adentro, ahora quiero más de ti. De ti, de ti. Aún no hemos iniciado y ya quiero repetir. Ahora quiero más de ti. De ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Es que no quiero que te vayas. Quisiera verte en la mañana, baby. Nadie había deseado como cuando yo te deseo a mi lado. Mujeres como... Tengamos algo cercano. ¿Qué importa si nos ven agarrados de mano? Me tienes llegando a casa temprano. Si seguimos así, nos casamos temprano. Ya, tengamos algo cercano. ¿Qué importa si nos ven agarrados de mano? Me tienes llegando a casa temprano. Si seguimos así, nos casamos temprano. ¡Ey! Vea, ¡ay! 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 Papi, gracias por su tiempo. Gracias por conocerlo un poquito más. Sigan su música. Vea, lo decreto aquí, la diva Rebeca lo decreta. Gordo, y hágase una paja esta noche a mi nombre. Yo lo bendiga. Let's go. Hey, te quiero. Gracias. Saludos. Yo lo bendiga. Saludos a toda la gente que nos vio. Los quiero mucho. Ya. Yo a usted, papi. Qué rico. Ahí está, como adelanto por internet. Chao. Lo amo. Chao.